Perdonad, era importante. ¿DNI? No, la guardería de mi hijo, Leo, está con fiebre. Pero ya avisa a su abuelo para que vaya a buscarlo. Va, me alegro que no sea nada. Está en buenas manos. ¿Empezamos? Sí, por favor, que estamos en ascuas. ¿Qué dice el informe, Claudia? A ver, es sorprendente. La verdad es que no sé muy bien qué pensar. No sé a qué atenerme. La policía alemana confirma la presencia de Argos en la isla de Usedom. Por fin. ¿Lo han detenido? No, aún no. Pero aseguran que tienen bajo vigilancia a un sospechoso que coincide exactamente con el retrato robot de Argos que les enviamos. Y además dicen que ese nombre ha salido en las escuchas. Lo tenemos. Bueno, parece que siguiendo el rastro del dinero hemos llegado hasta él esta vez. Bueno, ¿y a qué esperan para detenerlo? Un poco de paciencia. Al parecer, este sospechoso está en relación con la banda de Usedom. Este es un grupo criminal al que llevan nuestros compañeros alemanes investigando varios meses. Este grupo se dedica a albergar y a dar seguridad cibernética a todo tipo de negocios en la dark web. Y supongo que con su base de operaciones en la parte alemana de Usedom, ¿no? Sí, y esto tiene una explicación. Leo textualmente. La legislación alemana especifica que las empresas de hosting no pueden ser consideradas responsables de las actividades ilegales de las páginas que albergan, a menos que se demuestre que conocían su contenido. Y en esto llevan empleados nuestros compañeros alemanes varios meses. Están intentando demostrar que ese grupo es perfectamente conocedor de las actividades de los negocios que albergan. Tráfico de drogas, tráfico de armas, pornografía infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y hay más. También asesoran y financian a quienes revelan secretos sobre prácticas poco éticas de gobiernos, empresas y administraciones. El pack completo. Pues eso encaja perfectamente con el perfil de Argos. No le hace ascos a nada. ¿Podría ser el cabecilla de esa banda? Parece ser que no, porque ni siquiera le consideran un miembro estable. La policía alemana no sabe qué es lo que está haciendo allí. Es posible que esté trabajando para ellos, esté haciendo algo concreto o que haya ido a ofrecerles sus servicios. ¿Y han mencionado la lista? Porque a lo mejor ha vendido la identidad de nuestros agentes. Podría ser, pero es pronto para saberlo. La policía alemana está siendo muy escrupulosa y muy cautelosa con esta investigación. No quieren que se levante la liebre antes de tiempo. Pero lo vamos a averiguar pronto, porque mañana quieren entrar con todo en el búnker. ¿El búnker? Sí. El búnker, un antiguo refugio nuclear de 5 plantas de hormigón en el subsuelo de una isla. Una fortaleza vigilada por hombres armados. El escondite perfecto para Argos. Pero en una isla de esas características no será fácil detenerlo. Deberíamos estar allí, al menos alguno de nosotros. Yo quiero ir. Un momento, un momento. Ya sé que todos estamos deseando atrapar a Argos, pero la policía alemana no quiere ceder ni un milímetro de la operación. No quiere injerencias de ningún tipo. ¿Estamos fuera? No exactamente. He conseguido que al menos uno de nosotros esté allí presente. Iriker. Pero eso no me parece justo, comisaria. O sea... Herrero. He valorado especialmente la experiencia que tiene Iker en misiones internacionales. Eso, entre otras cosas. Lo importante es que mañana se detenga Argos. Menos importante es quién lo haga, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Por supuesto, comisaria.